tal? Bienvenidos nuevamente a su programa Contra Viento y Marea, el magazine que protege el azul de la bandera. Contra Viento y Marea. En esta oportunidad hablaremos de la Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla, como Universidad Marítima Internacional, la cual cuenta con 6 facultades para la capacitación de los oficiales de la Armada de Colombia, de la Marina Mercante y de los profesionales del sector marítimo, fluvial y portuario. Una de estas es la Facultad de Ingeniería Naval, que este año del Bicentenario tiene por primera vez una mujer como decana. Contra Viento y Marea. La Facultad de Ingeniería Naval de la Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla fue creada en 1964, inicialmente ofertando los programas de Ingeniería Naval con orientación mecánica e Ingeniería Naval con especialidad en construcciones, entre otros programas. Esta es la profesión que la Capitán Tolosa, una bumanguesa de 35 años, ha ejercido en sus 14 años de su vida al servicio de la Armada de Colombia, siendo oficial naval del Cuerpo Ejecutivo Ingeniero. Yo ingresé a la Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla en enero del año 2005. Me asignaron como brigadier mayor de la compañía Brión y también seleccioné la carrera de Ingeniería Naval porque siempre me llamó la atención estudiar una ingeniería. Cuando llego a la Escuela Naval y veo que ofrecen este programa de Ingeniería Naval, me llamó mucho la atención el tema del diseño, construcción de buques y también la gestión de mantenimiento a bordo de las unidades a flote. En la Armada Nacional he tenido la oportunidad de estar en diferentes unidades a flote. He estado en unidades tipo fragata, en unidades fluviales. También he tenido la oportunidad de estar a bordo de la RC Gloria como jefe del Departamento de Ingeniería. Todas ellas han sido unas experiencias maravillosas. También he estado en buques de investigación científica, la Dirección General Marítima. Una experiencia que me marcó mucho en mi vida profesional y como oficial fue el haber estado a bordo de una unidad fluvial. Digamos que las condiciones allí son un poco complejas en el río, sobre todo por el tema del conflicto. Entonces se vivían diferentes situaciones complejas, atender a la población civil, llegar a esas personas para que sintieran el respaldo de las fuerzas militares y del Estado en esos lugares tan alejados y el tener que tomar decisiones en situaciones difíciles. Creo que eso me ayudó mucho a formar mi carácter y lo que soy hoy como oficial naval. Esta ingeniera naval y profesional en ciencias navales es experta universitaria en diseño de proyectos, es especialista en política y en estrategia marítima y lleva consigo un magíster en gestión de proyectos. Durante su tiempo de servicio ha sido merecedora de varias condecoraciones, entre las que se encuentran la Orden al Mérito Naval Almirante Padilla en el grado caballero, la Medalla de Servicios Distinguidos a la Ingeniería Naval y la Medalla de Servicios Distinguidos a la Fuerza de Superficie. Esas ganas de salir y explorar el mundo fueron las que la condujeron a convertirse en una mujer militar orgullosa de su feminidad, pero consciente de su poder y capacidad. En enero de este año, asumo como decano de la Facultad de Ingeniería de la Escuela Naval, cargo que por primera vez ha sido asignado a una mujer en la especialidad de Ingeniería Naval, del cual me siento muy orgullosa y bueno, tenemos grandes retos para este año. Uno de ellos es realizar el proceso de autoevaluación para reacreditación del programa del pregrado de Ingeniería Naval. Y también estamos realizando el proceso de autoevaluación para reacreditación del programa de maestría en Ingeniería Naval. Tenemos unos proyectos que son retos para nosotros enfocados a la ingeniería electrónica. Con el pasar del tiempo, la institución y todo el sistema se ha adecuado y ha entendido que el papel de la mujer es importante también en el desarrollo de la misión de la institución. Su valentía se ha puesto a prueba en situaciones de alto riesgo en el área de operaciones, comandando a hombres, pero convencida de esta formación en liderazgo que se ha fortalecido al integrar la institución naval. Como oficial y madre, también ha sido un reto bastante importante para poder sobrellevar estas largas distancias, estas ausencias en mi hogar, sobre todo con mi hijo. He contado con el respaldo y la ayuda invaluable de mi familia. Esta red de apoyo familiar que tengo siempre me ha brindado a mí la tranquilidad para poder cumplir
la misión, cumplir con mis retos, cumplir mis metas. Contra viento y marea. Vamos a una pausa de interés y ya volvemos con más Contra viento y marea. Contra viento y marea. Las tripulaciones de los buques y submarinos de la Armada de Colombia tenemos como misión principal proteger la soberanía del país. Somos guardianes de nuestros espacios marítimos y costeros, en donde con orgullo y patriotismo permanecemos vigilantes en armas sobre el mar. A bordo de nuestras unidades cumplimos diferentes misiones, llevamos ayudas humanitarias a los lugares más apartados del país, aportamos a la cooperación internacional, al desarrollo científico y a la economía nacional, trabajando todos los días con el corazón azulado. Armada de Colombia, protegemos el azul de la bandera por una democracia segura. Logo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. A través de una carta conocida por la Armada de Colombia, cumplimos el sueño de dos niños, Juan Diego de 9 años y Kevin de 14, quienes despertaron su pasión por la vida en el mar. ¿Quieres saber de qué se trata? Navega con nosotros a través de esta bella travesía rumbo a ser marinos de Colombia. Contra viento y marea. Desde muy temprano, los dos menores iniciaron su día. La emoción ya se apoderaba de esos pequeños, puesto que era la primera vez que subían a un avión. El vuelo fue muy rápido y sin mayores contratiempos llegaron a su destino. Cartagena, la ciudad heroica, abría sus puertas para recibirlos. Los marinos de la Armada de Colombia los esperaban a su arribo para llevarlos a la principal unidad de la institución naval en esta región del país, la Fuerza Naval del Caribe, donde su comandante, el señor vicealmirante Hernando Matos, les dio la bienvenida para iniciar su aventura, donde por fin cumplirían su gran sueño, ser marinos de la Armada de Colombia. Buenas tardes. El día de hoy tuvimos la oportunidad de recibir a bordo a dos niños con condiciones de salud especiales, pertenecientes a la Fundación Doctor Sonrisas. Permiso para hablar, buenos días. Se presenta el Teniente Corbeta Martínez Yair, comandante de la BP-759, armamento personal y material sin novedad. ¡Buenos días, mi Teniente! Buenos días, bienvenidos. Estos niños tuvieron la oportunidad de disfrutar de las actividades propias de la Armada Nacional a bordo de una unidad a flote. Compartieron con la tripulación y, lo más importante, cumplieron un sueño de su niñez. Para la Armada Nacional es fundamental involucrar a la población civil y a todos los colombianos en conocer y saber que la Armada Nacional es una institución de ustedes y para ustedes. Para el escenario es muy gratificante poder apoyar este tipo de actividades tan maravillosas que de la mano de la Armada Nacional hicieron posible que estos niños pudieran venir aquí a conocer y a poder vivir un poco la fauna que tenemos acá y sobre todo los delfines, que son animales muy carismáticos, muy tiernos, y que ellos puedan llevarse una experiencia pues inolvidable y especial. Para el escenario es muy gratificante, están las puertas abiertas para todo este tipo de actividades, para todo Colombia, y tenemos mucha infraestructura, tenemos investigaciones que realizamos en pro de la conservación de nuestros mares, que aportamos nosotros un granito de arena para la conservación de nuestro mar aquí en Colombia. Gracias a la Armada de Colombia por cumplir. Los quiero mucho. La verdad, estoy muy feliz aquí. Besos y abrazos. El objetivo de la visita, y nos unimos tantos corazones alrededor de estos dos niños, es porque sabemos que a través de la sonrisa y del amor sanamos. Entonces el objetivo es que pasen 3 días maravillosos para sanar a través de la sonrisa. El primer día fuimos al aviario.
Es un lugar increíble donde los niños pudieron conocer todos los diferentes tipos de aves que tenemos en nuestra biodiversidad colombiana. Vieron tucanes, búhos, águilas, conocieron el cóndor imperial, pasaron increíble al lado de los marinos y en este lugar. El día 2 estuvimos en el Oceanario de Cartagena, un lugar también como el anterior, maravilloso. Los niños, además de poder ver tortugas, especies de tiburones, una cantidad de animales marinos hermosísimos, tenían una gran sorpresa guardada para nosotros, y era que iban a poder nadar con los delfines. Estuvieron 20 minutos con los delfines, nadando en el mar, obviamente, pasaron felices, fue parece una experiencia de ellos, además de la sorpresa, muchos de ellos nunca, o sea, no conocían el mar, entonces estar dentro del mar y con delfines fue, mejor dicho, lo máximo para ellos. El día 3 cumplíamos realmente el sueño de los niños, que era ser marinos. Estuvimos en la base naval y además de conocer todos los buques, el submarino, conocimos el corazón de la Armada Nacional, que creo que es lo más importante. Cada marín dispuesto para sacar una sonrisa a cada niño. Fue una experiencia maravillosa. Ellos aprendieron, vieron cómo desayuna un marino, cómo duerme un marino, cómo vive un marino en el buque, y aprendieron cada cosita. Estuvieron en la cabina de mando, para qué sirve cada botoncito. Fue una experiencia de verdad súper enriquecedora para los niños. Muchas gracias a la Armada de Colombia por cumplir mi sueño, ser marinero de Colombia. Muchas gracias a la Armada y que Dios los bendiga. Queremos agradecer de parte de la Fundación Doctor Sonrisas, de estos niños, de los papás de sus niños, a la Armada Nacional por haber abierto su corazón, por poner a disposición toda esta infraestructura tan hermosa para que los niños pudieran cumplir su sueño de ser marinos, para que ellos pudieran estar 3 días totalmente inmersos en el amor de este lugar. Gracias, Armada Nacional. Al fin, su más grande sueño se hizo realidad, pues la base naval logística número 1 RC Bolívar les abrió sus puertas para que vivieran el diario vivir de los marinos de Colombia en las unidades a flote y submarinas, aprendiendo las tradiciones navales que por años se han transmitido de generación en generación y conociendo en cada uno de sus componentes las capacidades con las que cuenta la Armada de Colombia. Con cansancio en sus cuerpos, pero con la alegría inmensa en sus corazones, los nuevos marinos honorarios de la Armada de Colombia retornaron a la ciudad de Bogotá, no sin antes despedirse de cada uno de los tripulantes de la Armada. Contra viento y marea. Vamos a una pausa de interés y ya volvemos con más Contra viento y marea, el magazine que protege el azul de la bandera. Contra viento y marea. Los océanos y los ríos son fuente de alimento y equilibrio para todas las especies. Por ello, es de vital importancia conocer el adecuado aprovechamiento de los recursos marítimos y fluviales del país. Una mayor comprensión, estudio y apreciación sobre el valor de los océanos y los ríos, recursos claves para la sostenibilidad a corto, mediano y largo plazo, es trascendental para la subsistencia natural y la economía nacional. Colombia, país bioceánico, privilegiado en recursos hídricos. Colombiano, el mar y los ríos también son tuyos. Logo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Contra viento y marea. Un legado para las generaciones futuras es esta urna que enaltece la historia de la Armada de la República de Colombia, albergando en su interior información, documentos, elementos representativos y fotografías que se convierten en una cápsula del tiempo de una marina de más de 200 años. Contra viento y marea. En una ceremonia especial presidida por el comandante de la Armada de Colombia, almirante Francisco Hernando Cubiles Granados, se realizó la develación de la urna del Bicentenario Naval a bordo de la Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla. Unimos para celebrar un momento histórico para la Armada Nacional y para Colombia. En esta solemne ceremonia hemos develado la placa de la urna del Bicentenario Naval, que ahora guarda nuestra historia
nuestra actualidad naval y la visión al futuro que tenemos para nuestra institución. La urna queda bajo custodia del alma mater de la Oficialidad Naval y de la Infantería Marina, la Escuela Naval de Cadetes, que lleva el nombre de nuestro máximo prócer naval, el gran almirante José Padilla López, quien lideró a sus tripulaciones a la victoria en la épica batalla del lago Maracaibo, un hito que indicó el derrotero hacia la independencia definitiva y forjó el espíritu de sacrificio y heroísmo que aún perdura en nosotros. En el presente año nos propusimos resarcir el nombre de nuestro héroe naval, dando a conocer en todos los rincones de Colombia que gracias a su valentía y decisión somos una nación libre, grande y soberana. Celebramos así 2 siglos de existencia con un profundo sentido de gratitud y orgullo por lo logrado hasta ahora, gracias al trabajo de quienes nos precedieron y de los 30.000 hombres y mujeres de la Armada de Colombia que hoy están sirviendo en mares, áreas insulares, costas y ríos. Nuestra institución se ha fortalecido, ha crecido en capacidades en cada uno de sus componentes, siendo admirada y respetada a nivel nacional e internacional, basados en la visión de ser una armada de proyección e influencia regional. Precisamente, con el objetivo de navegar con el rumbo correcto, se diseñó las políticas de comando en la timonera naval, con 4 lineamientos esenciales y 6 de acción, que nos lleven al cumplimiento de la misión. También hemos tenido un enfoque audaz y un compromiso renovado de mantenernos a la vanguardia de la tecnología, enfocándonos en mantener un poder naval vigente para resguardar los intereses marítimos de la nación mediante el Plan de Desarrollo 2042. Cada decisión que hemos tomado en el presente está guiada por el deseo de construir un mejor mañana para nuestra Armada y para Colombia. Nos esforzamos por fortalecer lazos con múltiples entidades, así como con naciones amigas, sabiendo que la diplomacia naval basada en la cooperación es fundamental para enfrentar todo aquello que nos depare el porvenir. Siempre sin olvidar que el trabajo conjunto y coordinado es importante, decisivo con nuestro Ejército Nacional, nuestra Fuerza Aeroespacial e igualmente nuestra Policía Nacional. Tan solo por citar 2 ejemplos, en el marco del Bicentenario, fuimos anfitriones de la Operación Multinacional UNITAS más grande de toda su historia, con 64 versiones en las que Colombia ha sido el único país con una participación interrumpida. Por otra parte, a través de la campaña Naval Orión, somos reconocidos a nivel hemisférico y extrarregional por el liderazgo para combatir el narcotráfico de manera coordinada con 40 países. Es mi deseo que hoy seamos mucho más influyentes, aprovechando nuestra posición geográfica como país pivote, tan cercano al Canal de Panamá como punto estratégico para la economía global que nos conecta con el Pacífico y con el Atlántico. Contra viento y marea. Vamos a nuestra siguiente pausa de interés y ya volvemos con más Contra viento y marea. Contra viento y marea. Los guardacostas de la Armada de Colombia trabajamos día y noche ejerciendo soberanía, contrarrestando la criminalidad nacional y transnacional. Nuestros mares y ríos son el camino que nos une con las poblaciones más alejadas, llevando seguridad y ayudas humanitarias. En nuestro ADN está proteger la vida humana en el mar y los recursos naturales de un país con una biodiversidad única. Ser guardacostas es un honor, porque somos hombres y mujeres de mar que trabajamos con el corazón a su lado, protegiendo los intereses marítimos y fluviales de todos los colombianos. Armada de Colombia, protegemos el azul de la bandera. Logo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Contra viento y marea. En este día, me embarca un sentimiento de alegría por todo lo que hemos logrado como institución, labor que queremos prolongar y proyectar por 100 y muchos años más.
Testimonio de ello reposa ahora en la urna que hoy sellamos, material que seguramente en 100 años será de una valía incalculable. Cuando el tiempo y el ciclo de la vida ponga fin irremediable a nuestra existencia, perdurará en ella el vestigio de la dedicación que cada uno de nosotros ha entregado a lo largo de años de servicio a nuestra patria. Así, en el interior de la misma, depositamos no solamente la historia, sino también logros y sueños para la posteridad. Dentro de una centuria, cuando se celebren los 300 años de la batalla naval del lago Maracaibo, la urna ante nosotros será abierta. Dentro de los elementos que yacen hoy en la urna, se encuentra una carta que escribió el actual comandante de la Armada de Colombia al comandante de la Armada del año 2123, en la que comparte una herencia para las generaciones futuras, así como el orgullo de pertenecer a una institución bicentenaria. Me sentí inspirado a pensar en que, si bien no puede conocerlo personalmente, me es posible dejarle este escrito como una huella tras el paso del tiempo, una herencia para las generaciones venideras. En ella le expreso mi orgullo por pertenecer a esta institución bicentenaria. Le comparto los desafíos y las oportunidades que enfrentamos en el siglo XXI y le invito a seguir defendiendo con honor y valor a nuestra patria, pero sobre todo siempre teniendo cuidado de sus hombres. También quise extenderle mis más profundos deseos de éxito y grandeza para la Armada de Colombia. Espero que nuestra institución haya crecido para enfrentar los retos venideros. Anhelo que valores como la lealtad, el compromiso o la importancia de la familia sigan siendo pilares que sustenten a cada marino e infante de marina. En la urna también reposarán documentos y elementos invaluables en los que esperamos perpetuar nuestro legado para todos los colombianos. Sabemos que el destino puede ser incierto y que los mares bravíos, las fuertes marejadas o las aguas restringidas pueden ser abrumadores, pero confío plenamente en que la fuerza, el coraje y la dedicación de quienes asuman el mando de la Armada en el año 2123 serán dignos de la gloriosa historia de la Marina. Estoy seguro que continuarán navegando la singladura escrita por sus predecesores y harán frente a todo reto con máxima determinación. De hecho, visiono que esos sueños que hoy nos inspiran hayan sido superados por logros aún más grandes. Que la Armada de Colombia sea reconocida a nivel mundial por su excelencia y liderazgo en operaciones marítimas y misiones humanitarias. Una marina pujante, con capacidades que permitan que nuestros intereses marítimos se hayan desarrollado a tal punto que seamos una potencia bioceánica con una armada influyente. Puedo imaginar igualmente una institución moderna, equipada con tecnología avanzada que contribuye al progreso del país, que protege la vida, que combate el crimen organizado, responde con rapidez y eficacia ante cualquier emergencia, desastre natural o amenaza a nuestra seguridad y la de los países de la región. En ese momento les corresponderá continuar manteniendo viva la memoria del gran almirante José Padilla López y los héroes de la batalla naval del lago Maracaibo. El valor y el espíritu indomable demostrados por el ilustre hijo de Riohacha y sus tripulaciones serán una guía y fuente de inspiración para ellos, como lo han sido para nosotros hasta el día de hoy. Como un puente entre el pasado, el presente y el futuro, un portalón entre el navío de 200 años y el de 300 años de antigüedad, le transmitimos a la Armada de Colombia del año 2123 nuestros mejores deseos en esta urna. Con la luz eterna que hemos encendido, depositamos nuestra confianza en ellos y les brindamos nuestro apoyo incondicional para que nuestra fuerza siga siendo un faro de excelencia y honor para nuestra nación. Contra viento y marea. Hemos llegado al final de este programa. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales de la Armada de Colombia y también buscarnos en el periódico La Mar. Si tienes alguna historia de nuestros marinos, puedes escribirnos al correo que aparece en pantalla. Muchas gracias por seguirnos y a nuestros canales aliados por hacer esto posible. Nos vemos en el siguiente capítulo de Contra Viento y Marea.